Dígame. Muy buenos días. Vamos a ver, usted es doña Mari Carmen, ¿verdad? ¿Verdad? Perfecto. Sí. Me voy a presentar. Mi nombre es Marcelino Sánchez. Soy del Departamento de Atención al Cliente de Autores. Me he puesto en contacto con la universidad y me han dicho que sí, que usted está dando clases allí, ¿verdad? En la Universidad Popular, nada. Es que se lo digo por lo siguiente. Vamos a ver. Es que hemos estado mirando porque en la dirección que tiene usted de correo nos ha salido como que usted se está descargando música por internet. Esto ha sido a primeros de diciembre y se ha bajado usted unos villancicos. Puede ser. ¿Usted esto normalmente ha pedido usted autorización a los correspondientes autores? Escúcheme, vamos a ver. Dígame. Yo cuando me meto en internet y pulso un villancico o lo que yo quiera, a mí me ponen lo que me cuesta. Si no me pone lo que me cuesta, quiere decir que no tengo que pagarlo. No, vamos a ver, yo creo que está usted mal informada. Yo creo que las personas que le están dando a usted clase no le están diciendo verdaderamente cómo funciona esto. Sí, internet, lo que es bajarse música porque nos da la gana, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Y más usted, que hemos visto que se ha bajado muchísimos villancicos flamencos. Pero bueno, pero escúcheme, pero a mí, ¿cómo ustedes me han puesto a mí que tengo que pagar 1, 2, 5 euros? He visto yo en la pantalla que vale eso. Porque, señora, cuando usted se descarga esa música, hay una pequeña pestañita donde usted pulsa y dice ponerme en contacto con el interesado autor. Y el artista le dice, bueno, deme usted, por ejemplo, 15 euros, o 8 euros, o 25 euros. Lo que no podemos hacer es, usted se ha tomado internet como que usted hace lo que le da la gana. Y usted no puede hacer eso. No lo sé, yo esto lo hablaré con el profesor. No, pero es que claro, es que resulta de que quiere usted llevar la razón de algo que no tiene usted razón, señora. Que se ha bajado usted villancicos para toda la Navidad, no, para 5 o 6 años, oiga. Pues usted dice que me he bajado para 5 o 6 años, pues será verdad. Yo no le voy a quitar. Mire, razón. Tenemos aquí un archivo. ¿Usted sabe el número? Hombre, claro, mire, tenemos aquí un archivo. Uno de ellos ha sido este, mire. Y este. Y este. Y ahora este. Y la familia estaba harta de tanto villancico flamenco, hartita, y encima se lo baja usted, por la patilla. Hombre, es que lo que no podemos hacer es que este país queremos que funcione y queremos que avance y estamos llevándonos la música gratis, señora. Y me está usted diciendo que va a hablar usted con el profesor. Hombre, porque el que me ha enseñado a hacerlo, hombre. Pues le voy a decir una cosa, yo tengo que cobrarla esto, ¿eh? Bien, vale, pues nada, pues usted me dice que lo que hay que pagar. Correcto. Es como hay que hacerlo. Pues yo se lo voy a decir, voy a computar un momentito. Se ha bajado usted, me parece que han sido casi 8 LPs, se ha bajado usted. 8 LPs me he bajado de villancico. Son 135,42. Y si yo no pago 100 y pico, ¿qué es lo que me pasa? ¿Que me llevan ustedes ahí a Picasen? No, si no hace falta llevarla usted a la cárcel, señora. Lo que pasa que es que no podemos coger este país como que todo vale. Pero bueno, pues entonces denos instrucciones, hijo mío. Hombre, de instrucciones, pónganos, ¿no? Las instrucciones, claras. Yo voy a comprar un paquete de sal y sé que me cuesta 5 pesetas. No, es que lo que no podemos hacer es que a edades ya un poquito acentuadas como la suya... Sí, no, que me vea usted viajes a Benidorm, pero bajarse música como los chavales jóvenes. Hombre, tenga usted el detalle de dejar una propina a esa gente que está tocando la zambomba. Sí. Y lleva toda la razón, ¿eh? Lleva toda la razón. Claro que llevo toda la razón. Y otra cosa que le voy a decir. Vale ya de ver fotos de modelos, de hombres en bañador. Vale ya. Sí, pero sí es lo que más me gusta. Vale ya. Hombre, por favor, pero es que ¿cómo me va a quitar lo que más me gusta? Doña Mari Carmen, le voy a pasar un momentito con el departamento de inspección de emails. No me vuelva a bajar villancicos, ¿eh? Quiero que los cante usted. ¿Y los modelos qué? Los modelos, no se preocupe, que ahí la sigo dando todavía cobertura. Usted puede meterse ahí, sin problemas. Muy bien, muchas gracias. Mamá, es una eres muy buena, tía, eres muy buena. Doña María, ¿cómo está? Muy bien, y eres maravilloso. Que sepa que te oigo todos los días. Muchísimas gracias. Un besito muy grande, doña Mari Carmen. Un beso. Vamos a ver esas páginas. Ay, que nos gusta ver.